Record and let's start our class too. Okay, everybody with your microphones mute, please. Todos ahora sí con nuestros micrófonos apagaditos. Thank you so much. Good morning in English, right? Okay, hi Stefan, Indira, Kaori, Luana, Ian, Stefano, Suarez too. Okay, Alessia, hi Milen, Alessia, hello. Leandro, Matías, Gael, you're welcome. Martín, Romina, Guerra, Adriana, Luana, José Caballero, Nicolás Navarro, and Christopher. And Christopher, Camila Flores too. Okay, good morning everybody. Let's start with class, okay? So, don't open your microphone, exacto que yo te diga, please participate, open your microphone, okay? Good morning, Camila. Lo que sí tiene que estar abierto es tu webcam, okay? Porque acuérdate que es la única manera de cual yo pueda saber what are you doing, qué estás haciendo, okay? So, let's see. Let's start with class. Let me just share my PowerPoint so we can start, okay? Let's see. A minute. Okay, let's start. So, you're welcome to your English course, okay? You're welcome to your English class. So, today we have an introduction class. Hoy día vamos a hacer una introducción de nuestra clase. Y como ya les había dicho anteriormente, the last class, ¿te acuerdas que habíamos aprendido una canción to say hello? Una canción para decir good morning. Okay, so let's sing together, okay? Let's sing together, everybody. Okay, wait a minute. Okay, ready to sing? Ready to say good morning? Let's start. Come on, with me. Come on. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. One, two, one, two, three. Good morning. Hello. How are you? Good morning. I say good morning. How are you? Good morning. Good morning. Hello. How are you? In the morning, I say good morning. Hello and how are you, Mom? In the morning, I clap my hands. In the morning, I do my dance. In the morning, I shout hooray. This is gonna be a wonderful day. Good morning, good morning. Hello and how are you? Early in the morning, I say good morning. Come on. Hello, and how are you? Come on, Gael. Good morning. Good morning. Hello, and how are you? Early in the morning, I say good morning. Hello, and how are you? Alexis, I can see you. In the morning, I clap my hands. In the morning, I do my dance. In the morning, I shout hooray. This is gonna be a wonderful day. Good morning, good morning. Hello and how are you? Early in the morning, I say good morning. Hello and how are you? Come on, Stefano Medina. Good morning, good morning. Hello. And how are you? Early in the morning, I say good morning. Hello, and how are you? Good, come on. Hello, and how are you? Hello, and how are you? Okay, very good. Hello, and how are you, everybody over there? And let me, Odyssey. Okay, you have to be on time, chicos. ¿Eh? Tienen que estar a tiempo. Okay, so let's review our school rules. Let's review our school rules over there. Good morning, aquellos que acaban de ingresar. Good morning, everybody. Good morning. Por ahí está. Yes, good morning, everybody. Okay, Martin, I see you now, I see you. Okay, apagamos nuestros microphones. Everybody mute your microphone.
Good morning, Miss Rosana, que por ahí nos está acompañando. Good morning to you. Okay, so let's review our school rules, okay? So let's review, porque nosotros creo que el año pasado ya lo hemos tocado, but it's necessary to remember para tomarlo en cuenta, okay? So look at that. Miss, ¿qué es eso? Our school rules, nuestras reglas de convivencia, algunas reglas que tenemos in the virtual classes, ¿no? Porque ahora ya no nos vemos, o sea, directamente, yes, pero sí nos vemos a través de la computadora, de la tablet, del cell phone, y tenemos una clase, ¿no? Right? Y necesitamos tener some rules, algunas reglas específicas, okay? So listen. Okay, the first rule is to be on time. What time your classes start? ¿Qué nos empieza? 10 p.m., right? Los días, porque mañana también, tomorrow we have classes, okay? But on Thursday, los jueves, empieza 10 p.m. So, eso significa que 2 or 3 minutes before, 10 para las 3, 2 para las 3, yo ya tengo que estar tratando de conectarme, ¿no? Y la misma va a ir dando acceso. Al inicio de cada clase, como tú has visto, have you listened? Yo les voy a poner una musiquita de fondo. Mientras que está sonando la música, tus compañeros van ingresando. Yo les doy ahí un tiempo de tolerancia para ir ingresando. ¿Ok? Y yo siempre les doy 2 minutos, 3 minutitos. ¿Ok? And 10, 3, 10 y 3 minutos, empezamos nuestra clase. ¿Ok? You have to be on time. Así que toma las medidas para que estés a tiempo. Why? Why I have to be on time? Porque si tú no estás a tiempo, pierdes tu clase. Y luego, no sabes qué está hablando la Miss. Ya, oops, I lost my class. Perdí mi clase, no sé, no aprendí, etcétera, etcétera. ¿Ok? So, para eso tienes que estar a tiempo. Ahora, nosotros saludamos al inicio, right? Good morning, yo los saludo. Good morning, mientras está la musiquita. Cuando abro mi cámara, nos saludamos. ¿Ok? Pero si por X motivos, tú, porque a veces pasa, ¿no? Que no hay conectividad a internet, o what happened, I don't know, algo pasó en casita y no me pude conectar a tiempo, ¿qué puede pasar? That's okay, okay. Claro, no todos los días, no todas las clases de inglés, ¿no? De vez en cuando, okay. So, cuando pase y yo ingrese más tarde de la hora, yo ingreso con mi, ya no saludo, ya no ingreso con mi micro abierto ni nada, porque si no interrumpimos la clase que ya comenzó, okay. So, the first rule is be on time. 10 a.m., okay? 10 a.m., 10 en punto. Another thing is be prepared. You have to be prepared with your... Sabemos que no tenemos un cuaderno de inglés, right? Porque no estamos llevando cuadernos este año. Pero sí tienes que tener un blog o un cuadernito extra. O si tú quieres, una amita de repente te organiza a ti cuadernos, ¿no? Para tus cursos, I don't know. Okay, that's perhaps to you, depende de ti, perhaps to you. Pero tienes que tener algo donde tú puedes usar el cuaderno. El año pasado incluso si te quedó hojas. Cuadernos, yo ya tengo mis cuadernos. Ayer lo han comprado. Okay, that's perfect, okay. Bien, entonces eso tiene que estar preparado para mi clase. No esperes la última hora cuando la Miss dice, okay, let's get a copy that, everybody copy. Y recién, mamá, mi cuaderno. No, right? You have to be prepared, yeah. Okay, mamá, mis hojas, mi blog. No. So you don't have to be prepared. Ya tienes que estar preparado. Igual in your pencil case, ¿no? Tu cartuchera, your pencil case, with your pen, with your pencil, with your eraser, with your, I don't know, colors, whatever. Todo lo que utilizamos en nuestro pencil case, with my scissors, right? No esperes que yo recién te diga y tú, ay, me voy a visitar recién. Es más, esto está have to be prepared, not only for English class, right? Sino para todas las clases, okay? So that's the second rule. Okay, let's see the third one. Look and listen. Miss, what does mean look? Mira, look, listen, escucha. Look and listen. You have to be attentive. Tienes que estar atento to all the classes, okay? Tienes que estar mirando aquí. No tienes que estar mirando el pajarito que pasó, la mamita que está corriendo por ahí, de repente cocinando, no, la hormiguita que está caminando por el piso, no. You have to be attentive in class. Yo me voy a dar cuenta de eso en tu cámara, y cuando yo te vea ahí mirando las mosquitas, te voy a decir, ¿no? Hey, Juanito. Hey, María. Estoy diciendo cualquier nombre, ¿eh? Por si acaso. ¿Ok?
And you have to be attentive. Y es necesario para estar aquí en clase. And listen. Listen distractions. Escucha cuando la miss te diga, open your webcam, open your microphone, participate, okay? Listen. Listen to your teacher. Listen to your teacher. Okay, let's make an exercise. Vamos a hacer un ejercicio ahí. Okay, everybody, show me your hands. Show me your hands. Here. Chicos, cuando tengan acá, en la parte de arribita donde dice vista, ahí arribita, arribita, en la parte superior, hay una parte donde dice vista. ¿Ok? Ahí pónganlo donde dice vista del hablante, para que me puedas ver ahí grandota, en toda mi magnitud. ¿Ok? Para que me puedas ver grande, pon ahí vista del hablante. Entonces ahí me vas a poder ver grande. Para que no te distraigas ahí mirando de repente... My friend, whatever, ok. Ya cuando quieras mirar a todos, le pones vista de galería. Ok. So, very good. So, everybody, show me your hands. Mis la vista del hablante. Ah, ahí hay, en la parte de arribita de la computadora, perdón, donde ves Zoom, ok. Vista del hablante, ahí dice. Pero chicos, no se preocupen. Escríbelo ahí en un papelito, Alesia, para que la mamita después te enseñe cómo ponemos vista del hablante, ¿ok? Y ya después tú lo arreglas, ¿ok? Don't worry. Ok, chicos, show me your hands. Show me your... Yo no sé, pero yo te veo grande. No sabe cómo poner vista del hablante. No se preocupen. Para poner vista del hablante también se puede poner doble clic. Para que la pantalla se vea grande. Ok. Muy buen dato. Por favor, el micrófono. Por favor. Y justo ahí viene otra regla que ahora la vamos a ver que justamente va a aplicar este momento que acaba de pasar. Daniel, tu micrófono tiene que estar cerrado porque si no interrumpimos toda la clase, ¿ok? So, chicos, no se preocupen. Si no sale vista el hablante, apúntale en un papelito y luego la mamita te va a ayudar a ponerlo o cualquiera de la casa, ¿ok? No te preocupes. Y si no sale, no te preocupes. Mírame en galería. Igual me ves, ¿verdad? Porque no estoy con mi cámara apagada. Ok, show me your hands. Show me your hands. Ok, let's make this exercise, ¿ok? Listen. Look. Listen. Look. Look. Listen. Come on, Stefano. You are not working. Look. Listen. Look. Listen. Look. Listen. Look. Listen. Ian. Look. Listen. Look. Listen. Okay. Remember, you have to look and listen. Sobre todo ese look y listen, there is a lot. Hay un montón de instrucciones ahí que yo te voy a ir enseñando. Justamente utilizo esas palabritas. Look and listen. Okay. So let's continue. What else means? Another rule. Another rule, miss. Okay. Ajá. Look at that. Yo creo que esta es la más importante incluso. ¿Eh? Okay. Raise your hand before to speak. Ustedes tienen un icono ahí en el Zoom en el cual yo alzo mi mano, ¿verdad? Y when I raise my hand, when you raise your hand, cuando tengo que hablar. Pero no es que alzo la mano y hablo, ¿ah? ¿Eh? Tengo que alzar la mano y esperar que la miss me dé pase para hablar. Yo no puedo abrir mi micro y hablar de frente. No. Porque pasa lo que pasó hace un ratito, ¿verdad? Varios comenzaron a abrir su micro. Varios abrieron su micro y interrumpimos la clase. Y es más, hay veces no habla uno, hablan dos, hablan tres. Y cuando hablan varios a la vez, ¿ustedes creen que la miss entiende? No entiendo, no escucho. Right. Por eso es que everybody have to raise your hands. ¿Ok? Y aprende a usar el icono del Zoom, ¿ok? Porque así yo me doy más, así como Romina, muy bien. Tienes que aprender a usar el icono del Zoom. Hay que la mamita te vaya enseñando, que te vaya haciendo training. Aunque esto no es nuevo, chicos. Ustedes ya lo han manejado del año pasado, ¿no? ¿Ok? So, ve familiarizándote. Porque a veces me dicen, mira, pero yo estoy alzando la mano en mi webcam. Estoy alzando. Se nos hace muy difícil a los docentes poder denotar a veces porque estamos concentrados en el PowerPoint. Estoy concentrado en quién entra, quién sale, ¿ok? So, si tú alzas la mano de repente en la pantalla, quizás yo no lo denoto, no me doy cuenta. Es mejor usar el icono del Zoom porque ahí sí me llega un mensaje. Por ejemplo, ahorita dice, Romina, raise her hand. Ya sé, ¿ves?
Ahí está practicando, Romina. Very good. You too, practice, ¿ok? Para que puedas participar. Ok, chicos. Fierito, that's right, very good. Bajen su mano. Bajen su manito. Bajen su manito. Pero no puedo abrir el micro. Así me decía. Ah, no. Voy a añadir a your microphone, please. No puedo abrir el micro porque, ay, quiero hablar. No, no puedo interrumpir, ¿ok? Lo mismo pasa en el aula, ¿no? Alzábamos nuestra mano para hablar. Ok, another rule. Mute your microphone. No podemos tener los micrófonos abiertos, nos encantaría. ¿Sabes qué extrañamos mucho los docentes? Sus voces y ustedes. Pero en este sistema tenemos que acostumbrarnos a trabajar no todos a la vez. Tenemos que apagar nuestros micrófonos para no interrumpir, ¿no? Entonces, tienes que tener el micrófono close. ¿Sabes por qué? No por ti, sí, Luana, please be careful your microphone. No por ti. Me gusta escucharte. Pero lastimosamente cuando abres tu micro, yo no solo te escucho a ti, escucho a all the family, right? Escucho por ahí a la mamita, al papito pasando, a la abuelita, ¿ok? So, for that reason, you have to close your microphone, ¿ok? Mute your microphone, mute your microphone. Siempre en clase. Excepto que la miss te pregunte algo o te pida que abras your microphone, ¿ok? O estés participando, ¿ok? What else? Don't draw on the screen, ¿ok? So, chicos, ustedes cuando rayan la pantalla, a mí me sale tu nombre, ¿ah? Yo puedo ver quién está rayando la pantalla, así que no lo hagas. Ahora vamos a comenzar a trabajar más con las herramientas del Zoom. ¿Cómo es eso, Miss? O sea, que tú vas a rayar, vas a hacer líneas, vas a escribir y yo voy a estar viendo. Yo te voy a darme al remote control, ya no te preocupes, después te voy a enseñar, ¿ok? Te voy a dar my remote control del Zoom y tú vas a poder manejarlo desde tu casa. Yes, you can do it ahora, ya puedes hacerlo. Pero solo cuando yo te lo permita. Si no, no rayes la pantalla, ¿ok? Don't draw on the screen, ¿ok? Don't draw on the screen. Hello. Ok, good morning. I don't know who's there. Please, your microphone, please. Thank you. Ok. Another thing. Don't eat in class. Yes. You're hungry? I'm hungry too. Yo también. Pero para eso tenemos los tiempos ahí que a veces, el espacio que tenemos de 10 minutos, 20 veces entre cada clase. Y ahí aprovechas para to take a break, ¿no? Tomar tu lonchera, your water and everything, ¿ok? Pero no en clase. Además, no lo hago por mí, ¿eh? It's for you, ¿sabes por qué? Porque si yo tomo agua y estoy with my computer o with my cell phone o con mi tablet, ¿qué pasa? El agua se me puede caer, ¿right? ¿Y qué pasa? Malogro mis herramientas que ahora son so important, tan importantes, so important para poder tomar my virtual classes. Mm-hmm. Así que por eso, please, don't eat in class. Y aparte, yo ya terminé la pregunta aparte, I'm sorry. Aparte, que es una falta de respeto, ¿verdad? Es una falta de respeto comer en clase. No lo hacías cuando estabas en vivo, ¿no? En clase no comían, excepto a la hora del recreo. Yeah. The same here, ¿ok? You can't eat in class. You can't. No puedes estar con tu sándwich. Yes, miss. Nom, nom, nom. Ok, miss. Nom, nom, nom. No, please, ok. No, don't do that. O con tu, ahí estoy mirando, ah, somebody's taking breakfast, alguien está tomando breakfast por ahí, estoy viendo. Please, prevean eso, ¿ok? No lo hagan, chicos, en clase, ¿ok? No, yo después voy a tener que llamar a la mamá, citarte, and everything. No, no quiero hacer eso. Ok, come on, what else? Ok, y esas son las principales, ¿verdad? Hay otras, sí, hay many, another ones, hay otras. Vamos a irlas aprendiendo en el camino, ¿ok? Pero I guess that there are the most important, ¿ok? Estas son las más importantes. So remember, be on time, be prepared, look and listen your class, look and listen your class, raise your hand before to speak, raise your hand before to speak, mute your microphone, mute your microphone. Don't draw on the screen. Don't draw on the screen. Don't eat in class, please. Nyam nyam? No, don't eat in class. Okay, and that's it. Okay, let's go now. Creo que el año pasado también trabajamos esta canción, I don't remember. Lo vamos a trabajar again, porque esta canción nos ayuda
follow the rules, a seguir las reglas. Okay, follow the rules. Okay, y mis amigos nuevos que han ingresado este año lo van a aprender. Follow the rules. Okay, so everybody, cuando cantamos una canción no abrimos los micrófonos, ¿ah? Estamos con nuestros micrófonos cerrados, pero eso sí, ¿eh? Si cantas, yo te voy a estar mirando ahí. A ver, Luana Pilco y singing. Mentira, Luana, don't scare, ¿ok? A ver, Ian, Indira y singing. Uh-huh, and checking. A ver, who else? Luana Quicaño y singing. Stefano Suárez, Leandro García, Matías Otelo, Romina y singing, ¿ok? Yo voy a estar viendo if you are working on the webcam, ¿ok? Y tienes que hacer las mímicas too, ¿ok? Ok, let's listen the song. Come on. I can follow the rules, I can follow the rules. To have a good day, I can follow the rules. Come on, you can follow the rules. I can listen to my teacher, listen to my teacher. Listen to my teacher and I follow the rules. I can follow the directions, follow the directions, follow the directions, and I follow the rules. I keep my hands to myself, keep my hands to myself, keep my hands to myself, and I follow the rules. Come on, Matias Otelo. I'm always nice to everybody, nice to everybody, nice to everybody, and I follow the rules. More time to learn and more time to play, more time for fun stuff every day. I give you more time to learn and more time to play, more time for fun stuff every day. Let's see our song, okay? Okay, wait a minute. Okay, look at that. I can follow the rules. Yo puedo seguir las reglas. I can follow the rules. Okay? I can follow the rules. I can follow the rules. What else? A ver, vamos a ver what else. ¿Qué más dice nuestra canción? Let's see. I can listen to my teacher, listen to my teacher. Listen, do you remember to my teacher? Listen to my teacher, okay? So what else, what else? Teacher. And I follow that directions, follow that directions. Seguir las instrucciones, follow that directions. Follow that directions. Okay, what else, what else? Let's see. What else? Okay, I keep my hands to myself, keep my hands to myself. My hands has to be near to me, ¿eh? Tiene que estar aquí cerca a mí, my hands. My hands no pueden estar tocando al hermanito, ni acá agarrando la televisión, okay, ni haciendo otras cosas. Keep my hands to myself, keep my hands to myself, and I follow the rules, okay? Okay, what else, what else? Vamos a ver qué más. My hands to myself. I am sorry. Ahorita vamos a volver a cantar, ¿ah? Okay. I'm always nice to everybody. I'm always nice to everybody. Nice to everybody. Nice con everybody. Okay, for example, imaginemos que Kierita participa. Entonces yo digo, good. Hago lights. O si no, clacks, ¿no? No hago boo, boo, no, right? Eso no es ser nice, okay? So, I always nice to everybody, nice to everybody, okay? So, let's see, what else? ¿Qué más dice mi canción? A ver. Okay, y si yo cumplo con todo, I will have more time to learn and more time to play. Si cumplimos con todas nuestras reglas, vamos a tener more time, más tiempo. ¿Para qué? To play, to learn, para aprender, para jugar, ¿ok? Yes, porque a veces en English class nosotros también jugamos, right? Pero siempre aprendiendo, ¿ok? More time for fun stuff, para divertirnos, más tiempo para divertirnos, right?
Okay, so let's sing one more time. Come on. Now you know the meaning. Ya sabes the meaning, el significado. Come on. I can follow the rules. I can follow the rules. And to have a good day, I can follow the rules. Come on. Come on, you Alonso. I can listen to my teacher, listen to my teacher, listen to my teacher, and I follow the rules. I will follow the directions, follow the directions, follow the directions, and I follow the rules. Back to myself, keep my hands to myself, keep my hands to myself. And I follow the rules. I'm always nice to everybody. Nice to come on, José Caballero. Nice to everybody, and I follow the rules. Yeah, El, are you singing? It gives us more time to learn and more time to play. More time to fun stuff every day. And give you more time to learn and more time to play. More time to fun stuff every day. When you follow the rules at school, oh yeah. When you follow the rules at school, oh yeah. Very good, guys. Very good. Good job. Chicos, remember que la canción and all the material, todo el material que estamos usando va a estar colgado en tu CIAT web, okay? So if you want to practice the song, you can go to the CIAT web y ahí va a estar las canciones, okay? So let me see. Wait a minute. Let's gonna take our list, okay? Oops. Let's gonna take our list. So if you listen your name, tell me present, okay? If you listen your name, tell me present, okay? Let's start. Okay, ahora sí los voy a poner en vista galerías para verlos a todos. Okay. Quickly, chicos, decimos present, okay? A ver. Kiara Carvajal. Present. Yes, she's present. Okay. Kaori Koriwaman. She's present too, right? Miss, present. Okay, Kaori. Sebastián Chirinos. Sebastián Chirinos. Sebastián Chirinos, okay, he's absent. Martín Domínguez, yes. Present, miss. Thank you. Adriano Escobar. Adriano Escobar. Okay, Adriano. Camila Flores. Manita de ahí, no prende el micrófono. Okay. Camila Flores. Camila Flores. Thank you. Okay, Leandro García. Present, miss. Leandro, Tiago González. Tiago González. Thank you. Mateo Huancas. Present. Mateo Huancas. Mateo. Estefano Medina. Estefano Medina. Present, miss. Thank you so much. Andri Moquillaza. Andri. Present, miss. Present. Okay. Nicolás Navarro. Nicolás Navarro. Present, miss. Thank you so much. Harumi Peña. Harumi Peña. Present, miss. Okay, thank you. Anneli. Anneli Pilgo. Anneli Pilgo. Present, okay, thank you. Okay, Luana Quicaño. Luana Quicaño. Okay, thank you. Thank you, Luana. Okay, Estefano Suárez. Estefano Suárez, thank you so much. Matías Valenzuela, Mati Mati. Matías Valenzuela. Matías Valenzuela. Oh, Matías is there, right? Okay, Mati. Please, cuidado ahí los micrófonos, no lo abrimos si es que no estoy diciendo present, okay? So, Matías Valenzuela is not here, no? ¿No está? A ver, no, el que está es Matías Sotelo, ¿no? No Matías Valenzuela, ya, yeah, that's okay, entonces, ausent. Ok, Diego Vidal, Diego Vidal, Diego Vidal,
Adriana Alvarado. Adriana Alvarado. Thank you. Alexis Ávila. Alexis Ávila. Alexis. Okay, thank you. Present, present, okay. Thank you. Valentina. Valentina present. Thank you so much. Indira Barrientos. Indira present, Miss. Okay, Ian Bordo is here too. Ya lo vi. José Caballero is here too. No sé. Ya de... Chicos, aquellos que yo le estoy diciendo ya yes, here es porque yo ya los reconozco. ¿Ya? Entonces ya les voy poniendo present. Yadira is here, I know. Vania Escobar. Vania tenía problemas de internet, me di cuenta, ok. Yeah, but she's present, don't worry. Present, Álvaro Huercaya. Ok, thank you. Álvaro Huercaya. Álvaro Huercaya. Álvaro. Álvaro is here. No está Álvaro. Ok, you are there, thank you. Alesia, sí sé que present está aquí, okay. Thank you. Romina, I know that is here too. Valeria present, Luna. Teacher. Thank you. Valeria Luna. Valeria Luna. Okay, she's ausent, no? No está Valeria. Okay. Christopher Mamani. Christopher Mamani. Thank you, Christopher. Ricardo Quispilaya. Present, teacher. Spring Solar. Prince Solar. Present, the teacher. Thank you, Prince. Okay, Matías Sotelo. Matías Sotelo. Present. Thank you. Piero Villanueva. Okay, Matías. Piero Villanueva. Yes. Okay, Pierito. Thank you so much. That's very good. Okay, let's continue with our class. Let me see our next PowerPoint, okay? And welcome to English. Miss. So, ¿sí? Indira, ya soy te Miss, soy Adira. Ok, Yadira, tell me. Ya, Miss. Como yo ya los conozco, les voy poniendo present ahí, ok? Don't worry. Ok, welcome to English. We know that, ok? Hay muchas maneras de decir hello in English. Good morning, right? Ok, así que vamos a ver. Listen the song. Para que puedas escuchar the greetings. Para que puedas escuchar. I'm sorry. Vamos a escuchar una canción para que puedas reconocer los saludos en English, ¿ok? Porque no saludamos the same in the morning, in the afternoon. Tenemos distintos saludos, right? Ok, so, wait a minute. Déjame aquí compartir my... Ok, let me share with you my screen so you can see the greetings, ¿ok? Listen, please. Listen and pay attention, okay? Listen and look. Listen and look. Good morning, good morning, good afternoon. Good evening, good night. Nice to meet you. Nice to meet you too. Goodbye, goodbye, see you. Good morning. Good afternoon, good evening, good night, nice to meet you too, goodbye, see you. Good morning, good afternoon, good evening, good night. Nice to meet you too. Goodbye. See you later. Nos vemos después. See you later, right? Okay, so in the morning, we usually say, let me see. In the morning. I'm sorry. Quedó la música ahí, I'm sorry. Es mejor comerlo, ¿no? No, mi. No, okay. Estoy buscando my music.
Ya, ahora sí. Sorry. Se infiltró una musiquita por ahí. Okay, let me see. So, we have many ways to say the greetings, ¿no? Muchas formas de decir the greetings. A veces decimos hi, hello, ¿no? Cuando saludamos hi, hello. In the morning, we say good morning, miss, good morning, my friends, right? In the afternoon, good afternoon, okay? Y muy bien, chicos, nos vamos a quedar ahí. La próxima clase vamos a retomar the greetings, okay? Don't worry. So, ahí voy a colgarles el material en el CIET web para que practiquen las canciones, okay? So, everybody, okay, todos abrimos nuestros micrófonos to say bye bye. Abrimos nuestros micrófonos to say bye bye. Bye bye. Bye bye. Chao, miss. Chao, miss. Chao, miss. Chao, miss.